¿Qué tal estáis? ¿Ha habido susto o no? ¿Qué tal? Estáis mirando mi nueva silla, ¿verdad? No me digáis que no es chula, elegante, bonito diseño. Menuda pedazo de silla. Hoy vamos a hablar de esta silla del fabricante Thunder X3, la BC1 Boss. Por cierto, antes de que se me olvide, acabo de llegar del cumpleaños de mi madre. Bueno, hoy no es el cumpleaños de mi madre, es mañana, día 28 de octubre, pero bueno, hemos estado comiendo con ella. Así que vengo un poco con la boca seca de que hemos comido bastante bien. Vamos a sentarnos aquí, o aquí, con mi camiseta del exorcista, que ya la habéis visto otras veces. Bueno. Después de una comilona así de un cumpleaños de mi querida madre, que cumple 86 años, ha cumplido, bueno, los cumple mañana, 28 de octubre, no hay nada mejor que un buen paseo, pues, para bajar todo lo que has estado zampando. Y luego, si encima después de este estupendo paseo, pues llegas a casa y te sientas aquí en una silla como esta, confortable, cómoda, elegante, con materiales de calidad. Por cierto, la silla, que creo que no lo he comentado, digo, a ver si lo comento antes de que se me olvide. Estoy un poco igual despeinado, que es que recién llegado estoy, ¿eh? Antes de que me se olvide, esta silla, la Thunder X3 BC1 Boss, hoy estoy grabando este vídeo a 27 de octubre, ya los otros planos que veáis de la silla los tenía grabado antes, a día de hoy está en preventa en Amazon, a unos 145 euros aproximadamente. Todavía no la tienen en stock. Yo la recibí hace ya unos cuantos días, así que os voy a ir mostrando imágenes del desempaquetado, de los componentes que vienen de esta, dentro de una caja enorme. Cuidado a la hora de manipularla porque es bastante pesada. Menos mal que a mí me echó una mano el de Segur, se tiró el rollo porque según él me dijo no tienen obligación de, siendo así equipos pesados, dejarlo en la puerta de la casa, sino en el número. Yo eso no sé, eso me dijo el de Segur, yo no sé las normas, no sé si eso está bien dicho así o no, porque si pone dirección de entrega en tal calle, tal número, tal piso, yo supongo que lo deben de entregar en ese piso, no a puerta calle, como él me dijo, o simplemente es que le echó mucho morro y se quedó conmigo. Pero bueno, al final me ayudó. Es una caja muy grande, ¿vale? De dimensiones enormes, por lo cual estaba ocupando en mi casa un huevo. Pesará, yo creo que unos 20 kilos el paquete, así que pesa bastante. Cuidado a la hora de manipularla o que os ayuden. De hecho, la caja la subió él. Yo subí otra, me han enviado una mochila, que ya os mostraré. Yo subí la mochila y él subió la silla. Modelo BC1 Boss, 145 euros en Amazon, está en preventa, pero ya lo podéis comprar o reservar y ya, pues supongo que os avisarán o os la enviarán si os interesa para cuando la tengan ellos disponible en stock. Dentro de la caja nos vamos a encontrar todos los componentes necesarios, pues, para armarla, lo que es la base de la silla, las ruedas, los apoyabrazos, la parte de atrás de la espalda, el asiento, ¿cómo se llama esto? El muelle hidráulico, bueno, lo del gas, donde le das a la elevación para elevar la silla, y por supuesto también la tornillería necesaria acompañada de una llave Allen y el manual de instrucciones que viene en español entre otros idiomas. Súper importante que sigáis al pie de la letra lo que viene escrito en el manual, ¿vale? Aunque tengáis experiencia, siempre conviene echar un vistazo a la hora de montarlo para que no os equivoquéis de tornillos y todo esto y llevéis el orden que os recomiendan en el manual de instrucciones. Pero bueno, de todas formas, en el vídeo supongo que os iré mostrando más o menos cómo la hemos ido montando. Tengo otra silla también que ya os mostraré, pero de momento hoy vamos a hablar esta, de la BC1 Boss. No tiene excesiva dificultad a la hora de montarla, sobre todo si seguimos el manual de instrucciones. Creo que de lo último que hemos puesto han sido la base y las ruedas, y de lo primero creo recordar que ha sido el asiento con los apoyabrazos. Llevan, creo que 4 tornillos llevaban en cada apoyabrazo, apoyabrazos que por cierto son curvos, es de piel sintética y están acolchados, ¿vale?
para que podáis descansar bien los brazos con comodidad. Luego, una vez que hemos puesto, una vez que pusimos lo que son los apoyabrazos en el asiento, que quizás es la parte más complicada y que es bueno que te ayudara otra persona a ponerlo, pues ya pondríamos lo que es la parte de atrás, el respaldo. Y luego ya lo último, lo más sencillo, pues es el pistón hidráulico, las ruedas y todo esto. Pero bueno, supongo que lo habréis ido viendo. Así que no tiene mucha, la verdad es que no tiene mucha complicación si ya habéis montado sillas de este tipo. Si os fijáis, esta silla no es como otras típicas que habéis visto en el canal, que el cabecero es de otra forma, viene como una especie de almohada pequeña para que te apoyes, viene algo para la zona lumbar. Esto es como digamos todo de una sola pieza, ¿eh? No tiene los agujeros para que se metan esas cintas y sujetéis la otra parte. Hace, ya sabéis, pues lo típico de un asiento de, pues como de coche, como de piloto, un asiento gaming. Apoyas para mi altura, la verdad es que me viene muy bien. Yo mido unos 78, yo creo que la cabeza, si lo fijáis, me queda bastante bien. Y aunque tengo que decir que no tenemos el apoyo lumbar ese que habéis visto en otros asientos, está diseñado de tal manera el respaldo que es que lo he notado. No he echado en falta ese respaldo porque hace como la curva y además te hace sentarte normalmente muy recto, que es bien sentado como tienes que estar, ¿vale? No pues acomodar de otras posturas que normalmente pues seguramente hacemos mal todos. Entonces noto que me apoya muy bien en la zona lumbar y me mantiene la espalda recta. Tengo espacio para moverme, no me siento así como encajonado en la silla. Y la verdad es que pues me resulta muy cómoda. Estas sillas normalmente son muy cómodas. A la hora de montar, pues vienen con una llave Allen, que ya os lo he dicho, viene la tornillería necesaria. No os preocupéis si os sobran tornillos, porque a mí también me ha sobrado y os puedo decir que no me ha faltado por poner ninguno. A mí me han sobrado dos o tres. Y nada, es conveniente que por supuesto os guardéis la llave Allen, pues si algún día pues, queréis volver a desmontarla, si os resulta más fácil para transportar. La silla, como otras sillas que hemos visto, viene con una tecnología que se llama AirTech, que consiste en una serie de cientos de agujeritos para que pueda transpirar mejor, y si pasáis largas horas sentados en la silla jugando o con el ordenador o con lo que estéis haciendo, viendo una película o lo que sea, pues para que transpire y no sudéis tanto la silla, aunque evidentemente pues en verano va a ser inevitable, sobre todo siendo de cuero sintético, ¿sabes? Pues es normal que sudéis al final la espalda o por las piernas o algo así. El rematado del sillón en general está muy bien rematado, no he visto nada fuera de lugar, o por lo menos no lo he captado ni tampoco lo he visto durante la edición. Viene con detalles además de imitación de carbono, como de fibra de carbono, que la verdad es que le da un toque muy elegante a la silla, queda muy bien. Y además, creo recordar, por lo menos en la parte de atrás, en la espalda, no sé si en el asiento también, vienen con cremallera, por si pues queréis lavar las fundas, cosa de todas formas que yo creo no os recomendaría, porque ya sabéis que siempre que quitáis la cremallera o quitáis la funda de un sillón, de un sofá, de algo, ya jamás en la vida vuelve a quedar igual que como venía de fábrica. Por lo menos es lo que me ha pasado a mí con mi experiencia. Una vez le quitamos la funda para lavar al sofá, y ya quedó la funda como retorcida y jamás Ana y yo fuimos capaces de ponerla otra vez normal. El elevador, por otro lado, de gas, una de las estructuras que más va a pesar, junto con donde se apoya el asiento, que es la ESO, y el pistón de gas, son las partes más pesadas de la silla, es de clase 3 y soporta hasta 150 kilos. O sea que yo creo que más que de sobra para gente así tocha como yo, que no vas a tener ningún problema, porque si la silla no soportara, o sea, evidentemente si soporta menos de 150 kilos, te vas a poder sentar, o si pesas más también te vas a poder sentar, no se va a romper la silla. Lo único que puede pasar es que a lo mejor el pistón no es capaz de mantener elevado la altura que tú quieres, y entonces tendería a bajarse, ¿vale? Pero no es que se vaya a romper la silla, pero clase 3 hasta 150 kilos os aguanta esta silla. Por lo demás, ¿qué deciros? Pues nada, que como todas las sillas de este tipo,
me resultan cómodas. En la parte de la derecha de la silla, pues tenemos la palanquita para darle elevación, subir o bajar el asiento, y además podemos darle cierto balanceo, como estáis viendo. Así como en una hamaca, como las viejecitas. Cerráis los ojos, os relajáis, os ponéis para respirar un minuto. Y bueno, pues también está bien que la silla no sea totalmente estática y que puedas darte cierto movimiento. Así que me ha gustado mucho esta silla de Thunder X3, yo creo que es la primera que traigo al canal. He traído de Aerocool, creo, y de otras marcas. Pero esta es la primera y la verdad es que es el primer sillón o silla gaming que tengo de ellos. Tengo otro más que ya os enseñaré y me ha gustado mucho. No tiene más controles, ¿vale? No puedes echar el respaldo hacia atrás, como en otras sillas de 180, no puedes subir y bajar los apoyabrazos, es fijo, es una estructura que aguanta mucho, estructura fija, pero tienes el balanceo y, por supuesto, puedes subir y bajar el sillón. Así que sacad vosotros mismos vuestras conclusiones y nada, yo creo que la silla de precio 145 €, pues es que es lo que suelen valer estas sillas gaming. ¿Las hay más baratas? Pues sí, las hay más baratas, también las hay más caras. ¿Tienen, digamos, el mismo nivel de fabricación, materiales, detalles y todo esto? Pues a lo mejor no, a lo mejor el pistón de, en vez de llevar de clase 3, lleva uno de clase 1 que aguanta 100 kilos solamente. Los de clase 1 creo que aguantan 100 kilos. Hay que fijarse en todos los detalles, en los materiales, en la calidad de ellos, en los colores disponibles, en el logotipo que viene grabado en relieve. O sea, son detalles que le dan, pues, toques distintivos y a la hora de armarla, pues también. Así que nada más, chicos y chicas, que espero que os haya gustado el vídeo o al menos que os haya entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!